más edificados que contentos. I want you to leave more edified than happy. Honra a Dios en tu pensamiento. Honor God in your thoughts. Dios quiere que sus ministros tengan mente fuerte. God wants his ministers to have a strong mind. Y mente fuerte. And a strong mind. ¿Cómo tú vas a luchar? How are you going to war? Con los ataques emocionales. With emotional attacks. ¿Cómo tú vas a luchar? How are you going to war? Con los ataques íntimos. With intimate attacks. ¿Cómo tú vas a luchar? How are you going to war? Con ataques fuertes. Cuando tú tienes una mente débil, cuando tú le dices que sí, when you say yes, a las cosas que tú sabes que son no, you know you should be saying no to. Oye una ley humana, listen to a human law, que es una ley de Dios, that is a law of God. Se llaman derechos, it's called rights, universales, they're universal, derechos, rights, universales. Universal rights. Todos tenemos derechos universales. We all have universal rights. Óigame, por favor. Listen to me, please. No alabe y óigame. Don't worship, just listen. Derechos. Universal. Derechos. Rights. Universales. That are universal. Tú tienes derecho a reír. You have a right to laugh. Tú tienes derecho a llorar. You have a right to cry. Tú tienes derecho a mirar. You have a right to look. Tú tienes derecho a escuchar. You have a right to listen. Tú tienes derecho a oír. You have a right to hear. Tú tienes derecho. You have a right a pensar. To think. Los derechos universales. The universal rights. Te dan a ti esos privilegios. Give you these privileges. Nadie. No one. Te puede evitar. Can avoid. Que tú pienses. Stop you from thinking. Los mismos derechos universales. The same universal rights. Que cada humano tiene. También tiene el derecho also has the right de adorar a Dios. To worship God. Tú tienes el derecho you have the right de adorar a Dios. God. Nadie te puede no limitar you a tú no adorar a Dios. God. Esclavo a slave no respeta los derechos universales. Universal hay gente que quiere que tú veas lo que ellos ven. Ahora sí yo necesito que usted me diga qué quiere. I really need you to hear this out. Hay gente que quiere que tú veas lo que yo veo. They want you to see what they're seeing. Deja esa amistad. Leave that friendship. Una persona que quiere impedirte. A person that wants to impede you. Mira, tú estás pensando mal. Listen, you're thinking wrong. Tú tienes que pensar de esta manera. You have to think like this. Tú tienes que ver las cosas de esta manera. Like this. Tú tienes que escuchar las cosas de esta manera. Like se está convirtiendo en tu Dios. They're converting you in their God. Cuando llegamos a la iglesia when we come to church, y alcanzamos a ver una hermana que no nos agrada, and we see a sister that doesn't please us, entonces no adoramos a Dios. And so we don't worship God. Si no me agrada el predicador, entonces no adoro a Dios. Entonces soy un esclavo de otra persona. Si Isabel no adora, yo no adoro. Predica Guzmán no es de Dios. Si yo lo veo a fulano de para adorar, yo no adoro. Tú tienes una mente de esclavo. Tú estás vendiendo las autoridades que Dios te ha dado. Tú no tienes autoridad sobre tu propio deseo. Yo no puedo vender mi adoración a Dios. My worship to God. Pero mire esto, mire esto. Listen. Mire más para adelante. Let's look forward. Los derechos. The rights. Universales. They're universal. Oye lo que dice la Biblia. Listen to what the Bible says. En el libro de Marcos 12:30. In the book of Mark chapter 12 verse 30. Y amará al Señor tu Dios. And you shall love the Lord your God. Con todo tu corazón. With all your heart. Con toda tu alma. With all your soul. Con toda tu mente. With all your mind. Con toda tu fuerza. With all your strength. Este es el primer mandamiento. This is the first commandment. Dios no quiere que tú seas esclavo de nadie. God doesn't want you to be a slave of anyone. Dios quiere que tú seas libre. He wants you to be free. Libre para pensar. Free to think. Libre para mirar. Free to look. Libre para libre para cantar, libre para predicar, libre para enseñar. La Biblia te declara libre. You are free.
es espinoso. It is sad. Eres tú. That is you. Quien está vendiendo tus derechos. Que Cristo pagó. That Christ paid. En la cruz del Calvario. On the cross of Calvary. Mire lo que es mi Dios. Listen to what my God is. Y los derechos. And the rights. En el libro de Génesis. In the book of Genesis. Capítulo 18. Chapter 18. Está el verso 12 y el 13. Verse 12 and 13. Dos versos extraordinarios. Two extraordinary verses. Preciosos de la precious Biblia. Of the Bible. Y se rió Sara. And Sarah laughed. Entre sí. Within herself. Sara sabe que Dios está. So Sarah knows that God is. Pero ella entiende. But she understands. Que Dios no entiende su mente. That God doesn't understand her mind. Dios. Porque se equivocó Sara. Like Sarah was wrong. Puede hablar con Dios y dejar de hablar. You can talk to God and stop talking. Y cuando tú sigues pensando. And when you keep thinking. Dios. God. Sigue oyendo. He's listening. Tus pensamientos. To your thoughts. ¿Cuánto lo creen? How many believe it? Dios conoce tu pensamiento. God knows your thoughts. Yo amo más a Sara. I love Sarah more. Más de lo que yo la amaba antes. Than what I loved her before. Aleluya. Y cuando el ángel de Jehová le dice, tendrá un hijo. And when the angel of the Lord tells her, you'll have a child. Ella dice. She says. Se rió primero. She laughs first. Y después en su mente. And then in her mind. Dice por qué se rió. She says, why she laughs. Después que he envejecido. After I have grown old. Tendremente. Shall I have pleasure. Siendo también mi Señor un viejo. My Lord being old also. ¿Qué dijo Sara? What did Sarah say? Que Abraham era qué? That Abraham was un viejo. He was old. ¿Sabe lo que Jehová le dijo a Abraham? You know what the Lord told Abraham? Abraham. Abraham. ¿Por qué Sara dice que ella es vieja? Why does Sarah say that she's old? ¿Usted entendió eso? Do you understand that? Jehová. The Lord. Sara nunca. Sara no acusó. Sarah never accused. A nadie. No one. Sara era una mujer que amaba tanto a Abraham. Y era tan especial que ella fue tuvo a punto de ser violada sexualmente por el rey de Egipto. Pero para preservar la vida de Abraham, se sometió. Pero cuando el rey la iba a tocar, apareció Jehová y le dijo, ten cuidado. Esa es propiedad mía. Cuando una mujer se somete a Dios, es propiedad de Dios. Y no importa el que te quiera poseer. Jehová está contigo. Jehová está contigo. Esa mujer adoraba tanto a mi amor. Que digo, si quieren violarme, violenme. Somos hermanos. Yo no pertenezco a él. Pueden hacer de mí lo que sea. Dios ama la verdad. No la verdad que se dice. La verdad que está en tu corazón. Y el ángel va y le dice, ¿por qué Sara dice que ella es vieja? Well, why does Sarah say that? Ah, porque habían pasado casi 100 años. Well, because 100 years has passed. Y mi hermano Abraham. And brother Abraham. Estaba, ese es mi evangelio. That's my gospel. Mortificando la mente de Sara. He was mortifying her mind. Yo quiero un hijo. I want a child. Yo quiero un hijo. I want a child. Yo quiero un hijo. I want a child. Santo Dios. La próxima vez the next time, que Sara vio a Agar, linda y joven, beautiful and young, le dijo a Abraham, she said, Abraham, she's right there. Esa es joven. She's young. Y bonita. She's pretty. Vete. Go. Y don Abraham, yo no sé. Se le fue la fe. He lost the faith. Hay un cuerpito bonito. A beautiful body, con una carita linda. With a nice face. Que más grande que tu fe. It's greater than your ten faith. Cuidado. Be careful. Sobre todas las cosas, aunque te tremezca la rodilla, pon tu fe que en Dios te entrego la victoria. Dios está defendiendo a Sara. God is defending Sarah. ¿Por qué Sara piensa que está vieja? Why does Sarah think that she's old? Le está diciendo a él. She's saying to him, cada vez que Dios te hace una pregunta, no es porque él no sabe. Every time that God asks you a question, it's not because he doesn't know. La pregunta que Dios te está haciendo the a ti question hoy, that God is asking you, la sabe él desde antes de la constitución del universo. The constitution of the universe. Cada vez que Dios te hace una pregunta, every time God asks you a question, es para que tú analices so that you may tu vida y los hechos que están a tu alrededor. Adán, ¿dónde tú estás? Adam, where are you? Dios va a saber dónde estaba. God knew where Adam was.
El que no sabía era Adán dónde estaba. Cada pregunta tiene una respuesta delante de Dios. Y Dios está corrigiendo a Abraham. Note usted. Note usted. Notice que Abraham viene con toda esa autoridad. Abraham comes with all authority. Porque hay gente que tiene autoridad. There are people that have authority, just pero their cuando ve la prueba sale corriendo. When they see the child, se derrite como una vela. They melt like a candle. ¿Por dónde? Sara le dijo. He goes to Sarah and says, ¿por qué te reíste? Why did you laugh? Pero nunca le dijo lo que el ángel le dijo. But he never said what the angel said. Lo que el Señor le estaba diciendo a ella. So what the angel said to her. Tú le has dicho a Sara vieja. Well, what the angel said to him, you've maltratado a Sara. You've mistreated Sarah. Y cuando tú and when you maltrata emocionalmente a una persona, person, esa persona vive herida. Porque me dice, usted lo ha herido y le han dañado su mente. Yo tengo para decirte que esa herida la conoce Jehová y que Dios tiene en orden para tratar contigo y va a tratar con lo que te hicieron daño. El que se rió de ti, el que te engañó, el que no te dijo la verdad, Dios lo traerá a cuenta. Dice Isaías, Isaías says, deje el impío su camino, sigue, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord. El cual tendrá de él misericordia. And he will have mercy on him. Al Dios nuestro. And to our God. El cual será amplio. For he will abundantly. En misericordia. Pardon. Para perdonar. To pardon. O sea, si usted está oyendo este so mensaje, if you're hearing this message. La Biblia dice. The Bible says. Que él de ti tiene misericordia. That he has mercy on y que you. Te quiere perdonar. And that he wants to forgive pero you. Ese camino. But that you need to leave that path. Cuando tú tienes control de tu mente. When you have control of your mind. Y tienes control entonces de tu adoración. ¿Cuánto tienen control de su adoración? Ahorita le expliqué que usted no adora porque fulano adora. I explained to you earlier that you don't worship because such and such worships. Hay gente que habla lengua porque el otro habla lengua. No, no, hermano, no, eso no funciona así. That does not work like hay un agradecimiento en tu alma. Hay un toque en tu espíritu que te sale una alabanza que tú no la puedes repetir. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se glorificará mi alma. Lo dirán los santos y se alegrarán. Engrandeceré a Jehová porque él ha sido bueno conmigo. Lo exaltaré entre todos los hombres. Buscaré a Jehová. Busqué a Jehová. Lord, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Libertad para adorar a Dios. Freedom to worship God. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. David cometió pecado. David committed a sin. Y el sacerdote. And the priest. Que era su amigo principal. That was his main friend. Sacó a David del templo. Took David out of the temple. Y le dijo, por mil días no entra aquí. And says, for a thousand days you cannot enter. Y era el rey. And he was the king. Y su amigo. And that was his friend. Pero entre lo que es santidad. But between what's holiness. Y lo que es pecado. And what's sin. Yo me mantengo. I maintain. En lo que es de Dios. In what's in, en lo que God. Es luz. Right. Oiga lo que dice David. Listen to what David says. Oiga lo que dice David. Porque mejor es un día en la casa de mi Dios. David said, it's better one day in the house of the Lord. Que mil fuera de ellos. Than a thousand outside of them. Y se escogería antes estar. He said, I would choose. En la puerta de la casa de Dios. At the door of the house of my God. Que habitar. Than dwell. En las moradas de maldad. In the path of the wicked. ¿Por qué dice que es mejor estar en la puerta? Why does he say it's better to be at the door? Porque el sacerdote está. Because the priest says you cannot enter. Los mil días de disciplina. So a thousand days of discipline. David llegaba hasta el templo. David would come to the temple. El rey de la puerta from the door, para ver el culto de adoración. No faltó un día. Ni violó al sacerdote. He didn't miss a
tonto. Pero no mejor ir a la casa de Dios. Yo voy a llegar a la iglesia. A mí me gusta como ese negro predica. I love how he preaches. Pero me voy a sentar a oírlo. But I'm going to listen to him. Y voy a diezmar y a ofrendar. And I'm going to tithe and I'm going to bring my offering. Voy a dañar la iglesia. Óigame, óigame, qué cosa bella. How beautiful, it was so beautiful. A David le dijeron, tú no puedes entrar al altar. David was told he couldn't enter into the altar. A la puerta, but he would still come to the door. Y llegaba a la puerta, ¿eh? And he would come to the door. ¿Quién está en la puerta? Who's at the door? El rey. The king. ¿Cuántos creen que eso es maravilloso? Amen. Y se sometió a Dios. And he submitted to God. Y guardó su mil días. And he, su mil días. And he kept the discipline. Y en cuanto se terminó eso, aceptase en el primer lugar del rey. Porque él no comprometía su adoración con los problemas de la vida. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Honrar no es un regalo que te van a hacer. Honrar no es una herencia que te van a dar. No es tu apellido, no es tu nacionalidad. Es un trabajo que tú vas a hacer. Jehová cambió el juego. Ya no es que tú eres el hijo del sacerdote. No, Señor. Es que tú seas un sacerdote. Que tú pagues el precio. De ser un hombre of being a man o una mujer or a woman of God.